Bactán, Fabianita, en su Caragán, mejor dicho. ¿Te la creyó? Sí, por eso le dije. Ya sé que es un niño que todo lo olvida. Practicamos 5 veces. Ajá. No, dimos. ¿Cuánto cobraron por juego? 4 quetzales, pero te digo yo, perdimos 4. No ganamos. O sea, en 20 le salió el peluche. No, porque no salían huevitos, dulces, no salían dulces. Peluches. Es que en cada metida sacábamos uno. Ajá. Ajá. Pero a veces agarraba un huevito. Y a veces un peluche. Ajá. Pero viste que estuvo fácil. La cosa que solo en una no saqué nada. La cosa es que aprendieron. Sí, aprendimos. Pero yo primero estaba observando lo que estaban haciendo los demás. ¿Y todos perdían? No, no, no sacaban unas patojitas. Y yo, mira, mira cómo no se puede arriesgar nadie. Y vimos. Pero ya me di cuenta, es truco en la máquina. Porque los peluches, si no están en posición las cosas, no puedes agarrar. Tiene que estar, como te dije, tiene que estar aquí volteadito. Así no lo voy a poder agarrar, cabrón. O sea, tienes que esperar que esté en una posición, solo lo bajas, aprietas, agarras y lo llevas. Ajá. Tienes que esperar que la gente lo mueva. La gente mueva. Cuando ya está cerca. Cuando ya, ajá, porque había uno que estaba, pero estaba cabal en el, pegado en el vidrio. Esa la quería empujar, pero me dio. Es como que metió fichas y fichas en un casino. Ajá, ¿sabes? Viene alguien y ya le toca ganar al siguiente. Ajá, exacto, eso es lo que yo le dije a la niña. Mira, Leo, lo que pasa es que aquí hay que esperar que alguien entre y si ganamos. Ajá, y luego vamos a ver. Porque había pasado un patojito, ¿te diste cuenta? Y él no ganó nada. No, porque él intentó una vez. Sí, pero él no sacó. Y dije, ya es el turno de nosotros. Que abajo. Tengo 20 manos para hacer todo yo. Ay, no.
solo escuchaba que la niña te decía, papi, limpia algo, papi. Y vamos el otro también, como es de sucio. Sí. Se aburrió, digo yo. Sí. Pero luego, Ariana, tú limpias ahí. Sí. Porque mira, cuidado. ¿Y este qué está haciendo aquí? Porque sabes que está sucio y estás jugando a caballito con él. Porque ellos andaban jugando y se sintieron así. Te está tapando la boca. En serio, no, Mati. Ana, yo así. Sí, sí, yo. Pero te entiendes que yo vivo. ¿No te tomaste tu cucharada? No. Ah, la araña, así no sirve. Ese efecto feo. Qué rico es. Pero frito nunca lo probaba. El arroz quedó riquísimo. Sí, ¿ya lo hizo? Entre los dos con papi. Era tu papá. Ay, no, cuando voy viendo un montón de chile, pimiento que había picado. Ay, montón de cebolla. Ay, Dios mío, de paciencia, porque este hombre todos los chiles le ponen arroz. Pero mejor que yo bastante. Y yo tratando de no echar tanto chile, no me gusta con tanta cosa. A mí sí me gusta. Sí, quedó rico, pero. Aquel día llegamos allá en 6 minutos, ¿va? Sí, mira, ahorita vamos a ir minutos aquí mismo. No. Aquí mismo. No, tampoco, 6 minutos, no, tampoco. En 20 minutos nos tardamos a la casa de Dios. No, niño, no debemos estar 16 minutos. Ah, no, ahí está, ahí tengo yo el video. Fueron 16. 26 nos tardamos. Eso te marcaba. Ajá. 28. Nos tardamos 22 y marcaba 28. Ay, no, bueno. Sí. Pero bueno, todavía te dije, pero de esos 22 todavía fueron como 2, 3 en el parqueo, te dije. Eso fue cuando regresamos. También los dos tienen pedazos en el parqueo. Ah, bueno. Hoy supuestamente es asueto. Oh, y no llevo Oscarito. Sí. Ah. ¿Es asueto? Colorado. Día de descanso. Por el día del ejército. Por el día del ejército, pero no es el ejército. ¿Qué tienen los ejércitos, papi? Que son los que supuestamente defienden a los países. Ah. Y les dan su día conmemorativo. Conmemorativo. ¿Qué significa? Su día de festejo. Ah, de festejo. Uh-huh. Por la película del gordito, mamami. ¿Cuál, mi hijo? La de los soldados, que se murió el gordito, que él mismo se suicidó. Ay, sí, mi amor. Él mismo se suicidó. Sí, no hay necesidad de decir él mismo se suicidó. Si se dice se suicidó, ya se sabe que es el mismo. Él mismo se mató. Uno va a estar más tarde, porque yo lo voy a tocar ahorita, o sea, va a ser mío. No, ¿ustedes cuántos aguacates se comieron ayer? Dos cada uno. ¿Sí? Y no pensaron en mí, mucha, que pura lata. Sí, dos cada uno. ¿Cuántos se comió Mati, mami? Mati dice no. Ay, no, qué mala onda, y un pedacito me dieron nada más. No, amaneció hambriento, Filipe. ¿Bien, Pacha? Yeah. A mí que no, Pacha. Pero porque yo le di una pachita en la noche, porque me dio lástima. ¿Por qué? Sí, pero papi no me permitió que le diera pacho. Eso no fue ayer, fue antes de noche. No, fue ayer. Sí. No, ayer no fue. Fue ayer. Antes de noche. Ana. Ayer tu mamá se la dio nomás bien. Paciencia a tu hermano, mira, parece que está.
No, no hay. Para regresar, ve. Por la hora. ¿Qué pide mami pacha? ¿Vas a la pipí? ¿Vas a ver? Ok, va, déjame hablar. Mami. Es que no puedo hablar con Matthew. Aprieta. Ariana, por favor, no vayan jugando con los cinturones. Aquí está el otro caso y estilo. Ahora vamos a ir al de aquí a ver si hay alfombras. ¿Para qué? A un hábitat. ¿Cómo se llama eso? Hábitat. Casa y estilo. Ahí se va a ir. Mami, papi, mami. Ahí arriba trae uno. ¿Qué manda? Porque dice que Chupichi va a quebrar, va a quebró. Yo no sé, tu papá dice. Porque ya no abren mucho. ¿No viste que cuando íbamos de ir de regreso cuando tú vas y ves que todos los kioscos de Cayala están abiertos y ves uno cerrado, dices qué está pasando, dices tú. Sí. Cuando tú ves todos los lugares abiertos aquí alrededor de Chuck E. Cheese. Y Chuck E. Cheese antes cerraba a las 8, luego a las 7, luego llegamos a las 6. ¿Y solo cerraron? Entonces, ¿tú qué dices? No llega suficiente gente, por eso cierran antes. Mira, esa película es buena de los fantasmas. Sí. Ah, dice muy mal criado. ¿Ya la vieron? La original vimos, la vieja. Esa no es para niños. Esa es mal criada. Es un pervertido. Pervertido. Ah, ya sé dónde vamos a comer. ¿Dónde? Al nuevo San Martín. Sí. ¿No está abierto? Sí, ya está abierto. ¿Solo el autoservicio? No. Ahí va el Colorado. Ah. Oye, pero aunque cierran a las 6, podemos ir todavía a Chupuchín. Sí, pero como ya van a quebrar, nosotros terminamos de quebrar. Matthew, le dije, no a ti. No, a Chuck E. Cheese. Pesa. Pesa. Ay, amiga. Pesa. Pero porque antes que quiebre no pasa. Habla rápido, pues. Papá. Los del de café más amables son los de aquí arriba, ¿va? ¿Veo yo? Pesa. Los de... Y los menos amables son los de zona 15. Tienen que enseñar que cómo tratar a la gente. Ya mira cuánto policía va. Ah, es como el día del ejército. Los policías se agarran. Por eso, pero es el autoservicio. No, también ahí. Ay, Arianita. Sí, ya, sí. Papi, ¿por qué antes que quieren choques no vamos? Ay, no, que quiebren por brutos. No. O vamos a Bonanza. Sí, Bonanza. Como tú quieras. Yo está bien lo que digas. Bonanza, ¿qué hay? ¿Qué había en Bonanza de desayunos? Ahí estaban, va. Sí, no me recuerdo. Mira, para entrar a Guatemala. Ya cantamos, para regresar. Uy, ahí va una Porsche. La comida de la gas. ¿Será? No, porque tú te quieres meter en un montón de juegos. Hoy andamos trabajando, mi vida linda. Siempre andamos trabajando. Ay, pues claro, ¿verdad? Qué brava tú, Ariana, por Dios. Esa es la actitud, Ari. Siempre trabajar. Mira qué super fluido. Ya te van dos veces super fluido. 15 minutos a casa de Dios. Casi, casi lo mismo que nos tardamos a Plaza de Curísimo. Casi, ¿o no? Sí.
Porque Plaza de Corísima no es tan rápido. Toda la bajada llena de camiones. Mañana me van a dar el 20% en gasolina. Mañana voy a ir a Shell. ¿Qué horas hablamos de bonanza? Me dijiste, ay, así dije. Sí. Qué falsa. Falso, pues, ¿qué? Yo no hablé nada de bonanza. Dije que si algún día volvíamos a ir, si algún día volvíamos a ir, era entre semana, porque los fines de semana mucho se llena y cobra un parqueo. Uy, qué topado, ¿no? Uy, ya abrieron este retorno. Bueno, ¿San Martín o Le Café? No, o San Martín no quiero. Ay, sí, yo tampoco quiero San Martín. Sí, no. Oye, oye, al otro, ¿ya viste cómo dice? Ya no quiere San Martín, mamá, yo no amo a San Martín. ¿Quieres ir a ver a Casi Campo? Sí. Y no que ya da aburrida de ver terrenos y lotes y que no sé qué. Ah, Casi Campo es terreno. Sí. Ay, no sabía. Se quedan casas, cosas así. Sí, son casas, pero privadas. ¿Casas qué? Privadas. No pueden irlas a ver. ¿Tú te puedes ir a meter a las casas de Rimas? Yo siento que esas personas van demasiado por despacio para ir en una autopista. ¿Para qué? Para ir en una autopista van demasiado despacio, siento yo. Sí. ¿Qué opinas?
opinas tú? Mira, también esto. La verdad, quítate de aquí, chico. 30 kilómetros por hora en una autopista, no. No debería. Te voy a llamar el Tuco. El Tuco. El sillón que le gusta a papi es del Tuco, ¿sabías? Ay, no, sí. ¿Cómo vas a creer? No. Lávate la boca. ¿Que yo me la lavé? ¿Pero cómo mencionas al Tuco? Sí, sí. El que pensaste que era casi distinto este Tuco. No, a la gran. ¿Del Tuco qué? No. El Tuco. No, gracias. No. Estás re mal, Ari. No, yo estoy re bien, está re mal, ¿sí? ¿Pero cómo dices de que el mueble es del Tuco? El Tuco es un lugar donde venden muebles desechables, Ari. Ah, como el Quiljas. El del Tucán. ¿Quiljas hace desechables? Sí. Ay, la... No, Tucán, ¿qué es Tucán? Ay, no, a veces como que tu cerebro se desconecta. Llegamos.